Bienvenidos a este nuevo capítulo de Poder Pelear. En esta ocasión, y como introducción, pues estamos viendo cómo es que se ven los videos en los diversos dispositivos móviles con los que ahora contamos. Ok, bueno, pudieron ver ustedes que aquí nos está dando un error el tango en el HTC Evo, ok. Y otra cosa muy curiosa que me pareció interesante es que en todos los dispositivos puse dos versiones de esta serie para que ustedes vean. La misma serie, una con la terminación M4B, que es exclusiva de Apple y que es la que utiliza el iPhone, y el formato AVI con subtítulos. En el caso de los que tienen Android, pueden ver ustedes que tienen los subtítulos. En el caso del iPhone, únicamente cargué la que tiene, o sea, la que es AVI, no, solamente cargué la que es exclusiva para el iPhone. Pudieron ver ustedes la diferencia. Sin embargo, ahora se los voy a mostrar más de cerca para que se den ustedes una idea de cómo es que se ven los dispositivos. En este caso, bueno, vamos a ver, este es un HTC Evo con Android 2.2. Ahora vamos a ver un iPhone 4, que no requiere más presentación, todos lo conocen. El volumen en todos los dispositivos es el máximo. Ahora vamos a verlo en un BlackBerry 9650 Volt CDMA. Okay, ahora lo vamos a ver en un Palm Pre, que como ustedes saben tiene el sistema WebOS. Aquí vamos a ver. Ok, ahorita lo vamos a ver en un HTC Eris, que es uno de los más antiguos que tengo actualmente con Android, que lo usa uno de mis hijos. No sé si se han dado cuenta que hasta ahorita en los dispositivos Android se escucha más fuerte. Vamos a ver.
Bueno, como les decía, pueden ver aquí, este es un Motorola Droid de USSL, o conocido como Droid con Verizon. Como les decía, el volumen realmente es más fuerte en los Android, y yo creo que las bocinas serán más potentes. Bueno, me gustaría mostrarles cómo es la diferencia y cómo funcionan estos equipos. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso del Android, cómo vamos a navegar un poquito por la pantalla para que vean ustedes lo que, cómo es navegar, por ejemplo, en el equipo, ¿no? Aquí puedes cargarle cosas en las pantallas anteriores, ¿no? Tiene una muy buena cámara. En el caso del Palm Pre, bueno, muchos ya lo conocen. Salimos aquí a checar, vamos a ver qué pasa si le dejamos. Bueno, aquí podemos ver un Palm Pre. Este es uno CDBA, sin embargo el GSM es igual. Ahora ya salió la versión 2, aquí ya saben ustedes cómo funciona y cuál es este ya no trae ahora esta bolita, y podemos, por ejemplo, hacer esta función que a muchos les gusta. Yo en lo particular no lo utilizo mucho porque me funciona más esto, ¿no? Aquí podemos ver lo que tiene el equipo. Bueno, cómo funciona en el caso del iPhone, que para todos ya es conocido cómo funciona el iPhone. Igual aquí tenemos para navegar. Y por último, pues el BlackBerry. No le he cargado la versión 6, que ya está disponible para este. Este pues no es pantalla táctil, sin embargo sigue siendo pues muy útil el equipo, ¿no? Hemos escuchado hasta el cansancio de gente que dice que, por ejemplo, la pila de este no le dura, o que la pila del Droid tampoco, o la del Evo, incluso la del iPhone. Déjenme decirles que yo, que tengo estos dispositivos y que en su momento los he utilizado, actualmente estoy utilizando como equipo principal el HTC Evo, que está con USSL, y tengo también el iPhone 4 que estoy usando con Telcel. Ese tiene un pequeño bug que yo creo que mi ciudad Mérida la tiene mal puesta en su base de datos HTC, que me marca con 2 horas menos de las que realmente son. Y déjenme decirles, les comentaba de la batería, la duración de la pila en todos los equipos es muy similar. La que mejor rendimiento tiene es la del BlackBerry, que es obviamente porque no tiene pantalla táctil. Bueno, pues eso hace que dure más la pila. Sin embargo, utilizando para ver películas, algún día les voy a mostrar una prueba que yo ya he hecho. Se gasta lo mismo un Evo viendo una película que un iPhone 4. He probado también los otros iPhones. Y también, de hecho, tengo los otros iPhones también. Y funciona la pila de la misma manera, ¿no? Probablemente en algunos casos han leído que se comentan en algunos foros, pero pues también depende de lo que está uno utilizando. Como pueden ver, por ejemplo, en este caso, en el Evo tengo activado el Bluetooth porque lo utilizo en el auto, que es el teléfono que más utilizo como teléfono para navegar, recibir correos y todo. Y en el iPhone tengo activado el Wi-Fi, que donde hay lugares que tengo Wi-Fi, aunque tengo datos, plan de datos, pues a veces el Wi-Fi es un poquito más rápido. Y realmente pues eso dependerá de cada quien, ¿no?
Aquí ustedes me pueden decir que cuál es mejor o cuál me recomiendan. Yo también les podría preguntar qué es lo que ustedes necesitan y en el lugar donde ustedes están, qué redes son las que están disponibles. Si en su ciudad solamente hay disponible GSM, bueno, pues tendría que ser, pues no sé si hay Movistar también o Telcel. Yo actualmente no utilizo ningún equipo Movistar. En algún momento, en el 2005, utilicé un Treo con Movistar, funcionaba muy bien. Actualmente, pues quise usar mi iPad, con Movistar, pero pues fue muy complicado por parte de ellos, ¿no? Pues aquí, bueno, pues ya pueden ver ustedes los equipos, las pantallas. Este piensa que es muy grande, ¿no? Sin embargo, fíjense ustedes que aunque sí es grande, realmente comparado con el iPhone, la diferencia de la pantalla son milímetros, ¿no? A lo mejor ni siquiera, a lo mejor un centímetro o menos de un centímetro, ¿no? Tanto en ancho como en largo, igual ligeramente más grande, ¿no? Ok. Pues bueno, esto era algo que les quería yo mostrar desde hace ya algún rato. Espero que realmente les haya servido de algo para ver cómo funcionan los videos. Y en cuanto a la duración de la pila, una pila que realmente es impresionante su duración, aunque en realidad son dos, los que han visto cómo es el iPad por dentro, son dos, es el iPad, y si comparamos pues cómo se veían los anteriores, la misma película, pues aquí pueden ver ustedes cómo se ve aquí en el iPad, ¿no? Se ve impresionante, misma calidad, el mismo video se fue cargado en todos lados, ¿no? Y bueno, pues bien, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado esta breve muestra de cómo funcionan o cómo se ve una película en diversos dispositivos móviles de los más recientes en el mercado.